buenos días, bienvenidos a los desayunos de Correo Usili Huila. Mi nombre es Antonio Manco. Bueno, y el tema del día es la aprobación en el Pleno del Congreso de la República del dictamen que recomienda la insistencia de la ley que impone que impide la publicidad estatal en medios de comunicación privados y que presentara a Mauricio Mulder. La polémica norma se aprobó por 70 votos a favor, 30 en contra y 7 abstenciones. De inmediato, desde el Ejecutivo, el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que van a presentar un recurso de inconstitucionalidad de la citada norma ante el Tribunal Constitucional. Además, tenemos toda la previa del Perú versus Dinamarca mañana en Saranz. Ya tenemos imágenes del entrenamiento de esta mañana y muchos detalles. Pero antes, vamos con los titulares. La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó que el proyecto que prohíbe la publicidad estatal en medios privados es una norma que no legisla a la prensa ni a la libertad de expresión. El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, adelantó que este fin de semana los precios de los combustibles bajarán nuevamente en promedio a 0.25 soles por galón. El centrocampista peruano André Carrillo aseguró que su selección se ha marcado como primer objetivo pasar primeros, aunque respetan a los demás equipos. Bueno, y por 70 votos a favor, 30 en contra y 7 abstenciones, el Pleno del Congreso de la República aprobó ayer por insistencia el dictamen que prohíbe la publicidad estatal en medios de comunicación privados. La iniciativa legislativa fue del parlamentario Mauricio Mulder. El Congreso de la República aprobó la ley que regula el gasto de publicidad del Estado, conocida como la ley Mulder, con lo cual prohíbe que el Ejecutivo realice publicidad en medios privados. Con 70 votos a favor, 30 en contra y 7 abstenciones, la norma que fue rechazada por el gobierno de Martín Vizcarra fue aprobada por insistencia. Además, fue exonerada de segunda votación. 70 señores congresistas, 70 en contra, 30 en contra, 7 abstenciones, ha sido aprobada la insistencia. Se solicita la dispensa del trámite para ejecutar los acuerdos hasta este momento. ¿Lo que está a favor? ¿En contra? Ok, ha sido aprobada la dispensa. La cuestión previa para que el dictamen que recomendaba la insistencia de la autógrafa de ley pase a la Comisión de Constitución y Reglamento fue rechazada. Durante la sustentación, el congresista Mauricio Mulder, autor de la norma, aseguró que esta iniciativa no va contra la libertad de prensa, sino que busca que se invierta de buena manera el dinero del Estado. Una opinión similar tuvo el vocero fujimorista Héctor Becerril. Tenemos que canalizarlo hacia los programas de salud para evitar la anemia, la desnutrición. El Perú, en forma vergonzosa, hasta ha regresado enfermedades como el sarampión, que ya estaban prácticamente extinguidas. Entonces, digamos, es justo que los gobiernos, en lugar de invertir ese dinero en las zonas más alejadas, en los más pobres que tanto defienden, ese dinero se dirija a medios de comunicación. Por su parte, Gilbert Violeta, congresista oficialista, consideró que esta norma no respeta los derechos constitucionales. La discusión es una discusión sobre derechos y sobre derechos constitucionales, sobre los derechos que tienen los ciudadanos, 31 millones de peruanos y peruanas que tienen el derecho a informarse sobre qué hace el Estado y el derecho a recibir información de sus instituciones públicas. Y por supuesto que el otro lado de la moneda supone el deber del Estado de informar. Así es que, colegas, no nos compramos el cuento de que lo que está detrás de esta iniciativa es ahorrar en el Estado y evitar un gasto público. Horas después, el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció a través de su cuenta de Twitter que el gobierno presentará una acción de inconstitucionalidad contra esta norma.
Bueno, y sobre el mismo tema, el Premier César Villanueva ha ratificado su posición en contra de la iniciativa que prohíbe la publicidad estatal en los medios privados, que fue aprobada ayer en el Congreso. Anunció que el Ejecutivo evalúa una acción de inconstitucionalidad en el foro correspondiente. Nosotros vamos a trabajar sobre la inconstitucionalidad, que es lo fundamental, pero vamos a evaluar un conjunto de medidas que pudiesen ser necesarias, ¿no es cierto? Y ahí quisiera aprovechar, porque he leído una pequeña nota ahí, dice, pero si Villanueva apoyó en el Congreso, ¿cómo ahora es que se opone? Sí, yo apoyé al Congreso. Y si la ley inicial, tal como se pensaba en ese momento, y ustedes pueden escuchar la grabación en el Congreso, se diera otra vez a ese nivel, la volvería a apoyar. ¿Qué cosa significa eso? Lo que significa es que yo estaba totalmente de acuerdo en que se eliminara la total discrecionalidad que puede tener el Estado para hacer publicidad en la hegemonía de uno, dos o tres medios. Ahí estoy totalmente opuesto. Lo que necesitamos es que la información que el gobierno, el Estado necesita dar, sea una información amplia y que alcance para todos los medios. Vamos a una pausa en los desayunos de Correo Usil y Huilas y volvemos. Si no le tienes miedo a la confrontación. Es un absurdo. Dice, no. ¿Por qué? Porque no se debe hacer. Si no le huyes al golpe. Tú no puedes juzgar a una persona por actos del pasado. ¿Cómo que no? ¿Por qué? Porque son distintos contextos. Eso es otra cosa. No, lo mismo. No, o sea, cállate al arcón por criticón. Si no le temes al knockout. Yo no quiero que mis impuestos le den un mango a ninguno de ustedes. En Combaters no le tememos al combate. Gracias a Caja Huancayo. Yo trabajo y estudio al mismo tiempo. No es fácil, pero si te lo propones, puedes hacerlo. No importa la edad ni el trabajo que tengas. Imagínate yo, que trabajo viajando y aún así me doy el tiempo. No hagas caso si alguien te dice que ya eres mayor para estudiar una carrera universitaria. O si te dicen que para qué quieres un título si ya tienes un trabajo. Porque el límite te lo pones tú. En CEPEL logras lo que te propones porque tenemos las herramientas para potenciar tu talento y mejorar tu futuro laboral. Es tu turno de avanzar. Inscríbete en cepel.usil.edu.pe. Si buscas superar los retos más difíciles y estudiar en un instituto con alta exigencia académica, matricúlate en el Instituto de Emprendedores USIL. Cuotas desde 480 soles. Condiciones y restricciones en www.institutoemprendedores.pe. Sedes Lima Norte, Magdalena. Informes 317-1033. Si quieres vender, comprar o alquilar, Remax es tu mejor opción. Contamos con la más alta red de agentes y propiedades en el Perú y en el mundo. Llámame, Cecilia Becerra, al 99123-5555 y haré de tu sueño una realidad. Tenemos la posibilidad de salir a las calles y conocer personas e historias a las que no todos tienen acceso. Eso es lo que nos impulsa. El detalle de las noticias en primer plano. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Willax Televisión. Si no le tienes miedo a la confrontación. Es un absurdo. Dice, no. ¿Por qué? Porque no se debe hacer. No le huyes al golpe. Tú no puedes juzgar a una persona por actos del pasado. ¿Cómo que no? ¿Por qué? Porque son distintos contextos. Eso es otra cosa. No, lo mismo. O sea, cállate al arcón por criticón. Si no le temes al knockout. Yo no quiero que mis impuestos le den un mango a ninguno de ustedes.
Bien, continuamos en los desayunos de Correo Usili Huilas. Bueno, y en la víspera, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó que el proyecto que prohíbe la publicidad estatal en medios privados es una norma que no legisla la prensa ni la libertad de expresión, luego de participar en un mitin en Ica, donde presentó a los candidatos de su partido en las próximas elecciones. El gobierno de Martín Vizcarra y el partido con mayoría en el Congreso, Fuerza Popular, enfrenta su primera discrepancia pública, el proyecto de ley que regula el gasto de publicidad estatal en medios privados. La ex candidata presidencial del Partido Naranja, Keiko Fujimori, sostuvo que la referida iniciativa no afecta a la libertad de expresión. Con referencia a la llamada ley MUE, es una ley que lo que busca, a diferencia de lo que dice erróneamente algunos medios de comunicación, esto no es una ley que legisla a la prensa o a la libertad de expresión. No, señores, es una ley que lo que busca es legislar sobre los presupuestos del Estado y cómo se debe o no invertir en la libertad estatal. Además, consideró que los más de 450 millones de soles que el Estado invirtió en publicidad en los dos últimos años se pudieron destinar a los afectados por el Niño costero o el friaje. Sobre las críticas que hay a las marchas que hay en el Congreso de la República, es una institución que nunca ha sido popular, pero que viene trabajando de manera consensuada con los diferentes grupos políticos para poder sacar normas importantes para el desarrollo de nuestro país. La lideresa del Partido Naranja participó en un mitin en Ica, donde presentó a los candidatos de su partido para las próximas elecciones regionales y presidenciales. Bueno, y el presidente del Congreso, Luis Galarreta, tomó juramento a los accesitarios Ángel Neira, María Ramos y César Campos, quienes reemplazan a los congresistas suspendidos Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez. Los accesitarios Ángel Neira, María Ramos y César Campos asumieron sus cargos en el Congreso. Los tres nuevos congresistas tomaron juramento ante el presidente del Legislativo, Luis Galarreta, y reemplazarán a los parlamentarios suspendidos, Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez. Las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados. Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria la premien. Si no, que él y la nación se los demanden. Ángel Neira Lechea, ¿puede usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y orar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto los asuntos así calificados? Sí, juro. En todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, así como guardar secreto en los asuntos así calificados. Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien. Si no, que él y la nación os lo demanden. La ceremonia de juramentación estuvo a cargo del presidente del Parlamento, luego que los nuevos legisladores recibieran sus credenciales más temprano en el Jurado Nacional de Elecciones. Como se sabe, mediante una resolución, este organismo convocó a los accesitarios y dejó sin efecto las credenciales de los parlamentarios mencionados, en tanto duren los procesos penales correspondientes y resolvió además otorgar la documentación respectiva. Con esta incorporación, la bancada de Fuerza Popular ya no solo cuenta con 59 congresistas, sino con 62 miembros. Bueno, y en lo que constituyó su primer encuentro con los medios de comunicación, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, adelantó que este fin de semana los precios de los combustibles van a bajar nuevamente de precio en promedio a 0.25 soles el galón. Ninguna marcha atrás, ¿no? Esto sigue para adelante. Fue una propuesta del Ministerio de Economía, apoyada por el presidente y por el primer ministro, y seguimos en esa línea. Yo lo que tengo que preocuparme ahora es de las medidas que vienen de ahora en adelante, ¿no? Los últimos análisis que hemos hecho en el Ministerio de Economía indicarían que este fin de semana, digamos,
podría haber un reajuste hacia abajo en el precio de las gasolinas, ¿no? De los combustibles, que probablemente ya a partir del lunes o martes empiecen a sentir, ¿no? Entonces yo creo que eso es un tema que está superado. ¿Cuánto? A ver, son cálculos que se han hecho internamente, podríamos estar hablando de 25 centavos ahora, ¿no? Por galón, ¿no? Pero eso, como les digo, se va a ver próximamente, mañana o pasado seguramente ya Petroperú va a actualizar su lista, ¿no? Pero tenemos que ir conforme a la tendencia internacional del petróleo. El precio del petróleo ha bajado en las últimas 2 o 3 semanas y eso va a repercutir favorablemente en las economías de nuestro país, ¿no? Bien, vamos a una pausa en los desayunos de Correo Usil y Huila y volvemos. Toda la información y el más completo análisis del mundo deportivo. Pablo Guerrero no jugará el Campeonato Mundial de Fútbol. Yo creo que hasta el momento la Federación Boliviana de Fútbol está haciendo las cosas bien. Entonces, a ver si nos dejamos de tonterías y permitimos que el equipo llegue en paz al Mundial. Este no es el momento de fastidiar. A las 11:50 de la noche de lunes a viernes. Solo iremos sin nuestro mejor jugador, que a la vez es el goleador y que encima es el capitán y líder indiscutible del grupo. Aquí en Willax en Acción, por Willax Televisión. Gracias a la mayor cobertura desde Rusia por Movistar. Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. Es duro. Yo debo estar viviendo a 1 hora y media del instituto. Y es en el curso de estadística donde las cosas se complican. Ya me ha pasado un par de veces que los imprevistos me han jugado una mala pasada y mis tardanzas cuentan como inasistencias. Estoy en el límite y no me volverá a pasar. ¿Qué hora es en este momento? 6:15 a.m. Mi actitud puede más. ¿Y cómo eras para no quedarte dormida? Con este clima será más fácil. Ya quité las cortinas. ¿Sale el sol? Salgo yo. Instituto de Emprendedores USIL, un instituto con exigencia universitaria. Inscripciones abiertas, sede Lima Norte, sede Magdalena. ¡Entrepisos al aire! ¡Todos los días parecen fin de semana! De lunes a viernes, te traemos la fórmula para empezar bien tus noches. ¡Cantado! ¡Ah, cantado! ¡De qué te cantaron! ¡Qué mentiroso! Las mujeres más bellas, lo mejor y más sonado del mundo del espectáculo. Quisiera que te sientas como yo me siento. Quisiera ser como tú sin sentimientos. Quisiera sacarte de mi pensamiento. Quisiera cambiarle el final al cuento y no. Bueno, y los desayunos de Correo Usil y Huilas entramos en modo mundial y es que ayer se inauguró el Mundial de Fútbol Rusia 2018, el primero que se disputa en Europa del Este, con una breve pero intensa ceremonia presidida por el jefe del Kremlin, Vladimir Putin, que mostró una emoción contenida. Con los ojos del mundo puestos en Rusia, miles de aficionados vivieron con emoción la inauguración y el primer partido del Mundial de Fútbol, el primero que se disputa en Europa del Este. Con una breve pero intensa ceremonia presidida por el jefe del Kremlin, Vladimir Putin, que mostró una emoción contenida, la afición siguió cada detalle del inicio de la justa deportiva. De esta forma, Luzhniki, un estadio con capacidad para 81.000 espectadores, vistió sus mejores galas para abrir un torneo que echó a andar con el primer partido entre Rusia y Arabia Saudí, y en el cual los anfitriones se alzaron con la victoria de 4-0. En la ceremonia inaugural llamó la atención la ausencia de los líderes occidentales. Sin embargo, destacó la presencia de los mandatarios de Bolivia, Paraguay y Panamá, además de los dirigentes de países aliados del Kremlin y del príncipe saudí, al que Putin no dudó en consolar cuando los rusos abrieron el marcador. Aunque la cita mundialista se ha caracterizado por las estrictas medidas de seguridad, el despliegue policial ha pasado a un segundo plano ante los ritmos latinoamericanos,
ya que fueron los aficionados peruanos, colombianos, mexicanos y argentinos los que animaron mayoritariamente la jornada. La euforia del fútbol también se replicó en distintas ciudades como San Petersburgo, Sochi o Kazán. En este último sitio, los aficionados disfrutaron además de una tarta tradicional gigante. Para esta edición del Mundial participan 32 equipos, con encuentros en 11 ciudades y 2 estadios en el país más grande del mundo. Bueno, y esta madrugada para nosotros, pero en Rusia ya de mañana, la selección peruana entrenó en Saransk. Esta es la sede donde va a jugar ante Dinamarca, nuestro seleccionado nacional, el día sábado. Pero como vemos ahí, hoy hubo, como siempre, un intercambio de balones, el famoso camotito. Ahí vemos a varios de nuestros seleccionados que, pues, en estos 15 breves minutos de acceso a la prensa, estuvieron pues tratando de ultimar detalles para este encuentro. Lo cierto es que también hay que señalar que nuevamente estuvo en la banca Paolo Guerrero, al menos en la primera parte, pero se espera de que se defina su participación en este primer partido. La selección peruana de fútbol además ha tenido previamente un desayuno en el hotel, han dialogado brevemente con algunos familiares vía telefónica, pero ya todo está listo para el choque de mañana. Esto ha sido más o menos a las 2 de la mañana, hora peruana, en que la blanquirroja comenzó a desarrollar sus primeras prácticas en este campo bajo la dirección de Ricardo Gareca. Como siempre, el buen ambiente del cuadro peruano estuvo presente, pues no faltaron las bromas y los abrazos que entre los mundialistas de la nueva generación no han cesado a lo largo de esta permanencia en Rusia. Bueno, el centrocampista nacional André Carrillo aseguró que su selección se ha marcado como primer objetivo pasar a primeros, aunque respetan a los rivales, algunos como Francia, con un rating superior al Perú. Yo creo que nosotros no estamos pensando en la segunda plaza, sin duda queremos pasar, sea primero o segundo, pero por eso un rival directo no tenemos, o sea, las tres selecciones van a ser la vamos a jugar con la misma seriedad, no vamos a ver ranking ni jugadores ni nada, vamos a trabajar con todas las selecciones por igual con la misma seriedad. Y lo que hemos mejorado, capaz hemos mejorado la mentalidad, hemos mejorado la parte defensiva, la parte ofensiva, hemos mejorado muchísimas cosas. Y básicamente yo creo que la seriedad del grupo, ¿no? La gente está bastante enfocada en lo que son los partidos, no solamente lo que es los partidos, sino el tema individual, en dieta, en concentración y todo ese tipo de cosas. Yo creo que eso nos ha servido bastante. Bueno, y el defensor peruano Aldo Corzo aseguró que su equipo no se siente inferior a ninguno de los rivales del grupo del Mundial de Rusia y señaló que confían en su capacidad y su talento para llegar lejos. El grupo, o sea, son tres partidos y nosotros vamos a hacer partido a partido, ¿no? Como ya dije antes, a tu colega, nosotros pensamos primero en el partido de Dinamarca y lo pensamos en los dos, pero yo siento que ese partido no es el que define, o sea, de grupo, ¿no? Yo creo que sería falta de respeto para los otros dos países que están en el grupo. Entonces, yo creo que, como dije antes, otra vez, nuestros países son respetables, son de buen nivel y nosotros no somos capaces de sacar un resultado en nuestros partidos. Hola, Plomo, otra vez. Yo es lindo porque veo las historias de mis amigos, veo las historias de los peruanos ahora acá en Rusia y es increíble que haya tanto peruano que ha venido acá, ¿no? O sea, a ver la selección, a hacernos sentir que el Perú está acá, ¿no? Entonces, siempre lindo y emocionante ver ese tipo de cosas. Creo que va a quedar grabado para toda mi vida el hecho de que el hincha peruano estuvo presente con la selección en un mundial. Bueno, y nuestro tenor peruano, Juan Diego Flores, que está en Rusia, también ha mandado un mensaje a la selección peruana deseándole todos los parabienes y éxitos en esta participación en el Mundial. Como sabemos, mañana Perú enfrenta a Dinamarca. Vamos a ver el saludo.
revelación. Cinco, vamos a participar. A todos los jugadores de la selección, estoy con ustedes. Ayer inauguré el Mundial en la Plaza Roja y estoy muy orgulloso que estén de nuevo en un Mundial. Mucha garra, mucha entrega, mucho equipo. Son un gran equipo. A ganar el sábado. Bien, vamos a una pausa, unos desayunos de Correo Auxilio y Willas y volvemos. Con policiales, siempre la mejor nota roja. Con el deporte, siempre dinámicos. Con el mundo, siempre conectados. Con tu tierra, siempre haciendo patria. Con tu ciudad, siempre cercano. Ojo, contigo, a diario, siempre. Lo que no quiero, no quiero vivir en una oficina. No quiero un jefe para siempre. No quiero que las fronteras me detengan. No quiero dejar de cuidarme. Y no quiero dejarme ir ni dejarme estar. Así como sé lo que no quiero, sé lo que quiero. Y sé también cómo conseguirlo. En USIL te ayudamos a lograr lo que te propongas. Por eso tenemos más de 260 alianzas internacionales, formación bilingüe y en gestión empresarial. Estudia en nuestros campus de La Molina y Lima Norte. Inscripciones abiertas en usil.edu.pe. Hola, soy Óscar Becerra, candidato a la alcaldía de Lorín por Solidaridad Nacional. Con la juventud vamos a impulsar el desarrollo, el bienestar y la justicia social en Lorín. Se hará realidad la Universidad de Lorín. Se hará realidad el Instituto Tecnológico Gratuito en Lorín. Vamos a defender los límites, vamos a defender la ecología de Lorín. Vamos a crear la oficina de asesoría jurídica gratuita para defender los derechos de las madres, de la mujer y de los hombres de Lurín que necesitan una ayuda jurídica. Esto va a ser completamente gratuito. Vamos a hacer la construcción de postas médicas modernas, el hospital de Lurín, el agua que actualmente las cisternas las venden en las zonas más deprimidas de Lurín, va a ser gratis. Es un compromiso de honor que en mi gestión va a hacerse una realidad. Yo quiero tener un millón de amigos y así más. Ligan, presidente de una gran empresa familiar. He hecho de Químicos Yangin la mejor en toda la nación. Miyun, una secretaria modesta de un bufete de abogados. Estas son como yo. Son necesarias. Una noche, sus caminos se cruzan por error. Bien, el equipo de los desayunos de Correo Auxilio y Willas, de Diario Correo y El Ocón están en Rusia y también en Saransk, la ciudad donde va a jugar la selección peruana ante Dinamarca. Está el director del Diario El Ocón, Juan Carlos Jambiracio, en comunicación con nosotros para que nos comente la expectativa. Hay muchos hinchas peruanos en esta ciudad, así que la selección ha entrenado también esta madrugada. Así que bueno, entendemos que todo está listo para el choque de mañana. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está el ambiente? Bueno, en Saransk sabemos que hay muchos hinchas que han estado presentes desde muy temprano. La selección ha entrenado esta madrugada. ¿Cómo está el ambiente en la ciudad? Bien, parece que tenemos un problema con la comunicación telefónica con Juan Carlos Gambiracio. Vamos a ver si recuperamos la comunicación. Sabemos que en esta ciudad y en misma Moscú había problemas incluso con la comunicación telefónica, ya que recordemos que han llegado visitantes de todos los países y esperan que justamente
mantener una comunicación fluida, tomarse selfies. Hemos visto a la selección nacional, a hinchas de la selección nacional también jugar un partido en la Plaza Roja. Ahora sí está Juan Carlos Gambirazo. Juan Carlos. Sí, Juan Carlos. Sí, te escucho. Coméntanos. Es el mejor, la expectativa es enorme. Bien, Juan Carlos, bueno, seguimos teniendo problemas con tu llamada. Si te puedes ubicar en un solo lado y poder conversar bien. Bien, vamos a intentar retomar la comunicación con Juan Carlos Gambirazo. Hemos visto ahí imágenes de fondo de este entrenamiento de nuestra selección nacional. Vamos a volver luego con Rusia 2018 y nuestro bloque especial. Vamos ahora con información local. Agentes de Serenazgo de Lima frustraron el robo de una conocida tienda comercial de finos artículos de cuero ubicada en la cuadra 4 del Jirón Junín, a dos cuadras de la Plaza de Armas. Agentes del Serenazgo de Lima, en rápida intervención, frustraron el robo de una conocida tienda comercial de finos artículos de cuero ubicada en la cuadra 4 del Jirón Junín, a dos cuadras de la Plaza de Armas. El hecho ocurrió en la madrugada cuando una patrulla de serenos divisó que dos sujetos trepaban por una escalera para alcanzar una ventana y quebrarla a fin de ingresar al local. La tienda vende diversos artículos de fino cuero, como casacas, sacos, carteras, billeteras, sombreros y hasta zapatos de gran demanda. El comercio indicado, incluso, es parte del recorrido turístico cotidiano que parte de la Catedral de Lima. Al verse sorprendidos, primero por los serenos a pie, los dos sujetos corrieron y subieron a un automóvil station wagon que fugó por el Jirón Guayaga rumbo a la avenida Bancay, dejando abandonada una mochila con herramientas, una cizalla trabada entre los barrotes de la ventana y una escalera. Las unidades móviles de inmediato hicieron un patrullaje por todo el perímetro de la escena del robo frustrado, logrando intervenir a Raúl Poma Olaya como sospechoso. La policía del sector lo condujo a la de Pin Creek cercado para las investigaciones posteriores. Bueno, y la temible banda chiclayana conocida como Los Malditos del Cono Sur fue capturada y desarticulada en un megaoperativo del Ministerio Público. Con el apoyo de la Policía Nacional, esta organización criminal robó $1,000,000 de una casa de cambios. Además, estaría involucrada con el homicidio de un exjugador del club Aurich. La Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público capturaron a dos integrantes de la organización criminal Los Malditos del Cono Sur, dedicada al robo agravado, extorsión, homicidio calificado y tenencia ilegal de armas en la provincia de Chiclayo, región Lambayeque. En las intervenciones policiales participaron un total de 400 efectivos, con el apoyo de 31 fiscales especializados en crimen organizado. El ministro del Interior, Mario Medina, señaló que este megaoperativo es un duro golpe a las organizaciones criminales dedicadas al delito de extorsión, el cual produce miedo e intimida a las personas agraviadas que no llegan a denunciar estos actos ante las autoridades. Y se va a esclarecer 8 robos agravados contra vehículos, 9 robos agravados a locales comerciales, 3 robos agravados a viviendas, todos a mano armada, entre ellos una casa de cambios de Chiclayo donde el año pasado en octubre robaron... Bien, vamos a retomar la comunicación con Juan Carlos Gambirazo, la tercera bala vencida. Él está en Rusia porque la selección ha entrenado esta madrugada y vamos a ver qué nos comenta Juan Carlos. Buenos días, ahora sí, ¿me escuchas? Sí, Antonio, te escucho. ¿Qué tal? Bueno, coméntanos primero el tema del 11, si ya se tiene una idea del arranque. Se ha hablado de que Pablo Guerrero estaba en la banca en estas últimas horas, en los últimos entrenamientos. ¿Qué expectativas hay al respecto? Sí, bueno, en función de lo que Gareca ha venido haciendo en la práctica de hoy, surge esta posibilidad de que Pablo no sea la partida, algo que sorprende, algo que llama la atención. De cara al debut de la selección, ¿no? Pero más allá de eso, el entusiasmo, el ánimo es tremendo, ¿no? Hay mucha gente acá de Perú, tú sabes cómo son las personas de nuestro país y bueno, han tomado la ciudad prácticamente para entrar a la selección.
Claro, justo eso se detalla hoy en la portada de El Bocón, pero también el desconcierto que se genera porque, bueno, es un jugador guerrero que ha estado en un proceso bastante complicado para estar en Rusia y la duda de que esté o no en el debut, o también se habla de la posibilidad de que sea una estrategia del director técnico para que asuma en el segundo puesto, en el segundo tiempo, o sea, cambiado en el segundo tiempo. ¿Qué se puede saber al respecto? Sí, mire, yo creo que, mira, personalmente, más allá de lo que se ha visto en las prácticas, sería muy raro que Guerrero no arranque, para mí, ¿no? Es lo que yo pienso. Y no lo veo como una posibilidad en segundo tiempo porque Paolo es de esas características, Paolo es de jugar desde el arranque y hasta el final, no es un jugador de recambio, no tiene esa labor, todos sabemos de su calidad y no lo veo una buena estrategia que sea guardada por un segundo tiempo, ¿no? Me parecería hasta absurdo, en el partido del Mundial y ante un rival directo. Bien, Juan Carlos, vamos a estar en comunicación contigo para, bueno, saber qué más novedades hay. Sabemos que es una ya tarde intensa ahí en Rusia, hay muchos hinchas peruanos, como tú dices. Nos comentaban justamente y leíamos en un cable que la hinchada peruana está casi comparada con la argentina, así que gracias por esa comunicación. Nosotros nos vamos a una pausa en los desayunos de Correo Auxilio y Gulas y volvemos. Traemos la receta para cerrar bien tu domingo. Sencillamente vergonzoso que una manifestación gigantesca no sea pues noticia en los medios de comunicación. Ellos opinan sobre los temas que importan. Hay un escándalo de corrupción y abusos sexuales así dentro de los que dan el Premio Nobel de Literatura. Tan directos como siempre. Y como tú dices, el ministro, eso es a lo que... Ese es el tema central. Es el tema central. Es imagínate tú. Nuestro sistema educativo ha colapsado. Ponen una foto de Abimael Guzmán y cree que es Miguel Grau. Todos los domingos a las 9 de la noche. Esto es Rey con Barba. Y Tudela. Por Willax Televisión. Primeros pasos. ¿Te has preguntado por qué son tan importantes? Porque sin ellos no podríamos avanzar. No son fáciles, pero los damos. Porque sabemos que esos pasos que damos hoy son el inicio de algo grande. Bueno, por algo también son nuestros primeros pasos. Nuestros primeros pasos como padres. En el Centro de Educación Inicial Coloring Dreams, sabemos que la educación de tu hijo es tu primer gran paso como padre. Por eso, ven este 23 de junio a nuestro Open Day y conoce nuestro innovador sistema educativo integral para juntos dar ese paso tan importante en el futuro de tu hijo. Esto es un 20, mírenlo todos. Tiempo y esfuerzo, no somos abelotodos. Ya voy varios años en el tercio superior, estudiando, practicando, ando, sudando. Dicen que fácil, pero no saben. Aquí todo cuesta y que se lo graben. Estudiando, sacrificando, voy logrando. ¿Y tú? Mirando y solo hablando. Así cualquiera, dices tú. Así cualquiera. Así cualquiera, si a mis amigos poco viera. Si juego menos con mi gente. Bien, volvemos a los desayunos de Correo Auxilio y Gulas. Vamos a entrevistar al secretario general de la agrupación Podemos Perú, el señor Enrique Wong, que lanza a Daniel Urresti como candidato a la alcaldía de Lima. Hace poco ha salido un informe en un medio de comunicación que advertía de un supuesto trato preferente a esta agrupación con una presunta complicidad de funcionarios de la OMPE. Bueno, ellos quieren también su derecho a réplica y o explicarnos de qué se trata esto, ¿no? ¿Cómo está, don Enrique? Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Negar rotundamente que haya habido un favorecimiento, al contrario, fuimos perjudicados constantemente. Quiero dejar en claro que es el único partido que va a lograr la inscripción, porque cumplimos todo lo de la ley, que son los 733.536 firmas
los 79 comités provinciales, más de 5.000 afiliados. Pero vamos al asunto sobre lo que nosotros consideramos que nos perjudicó. En primer lugar, nos robaron el símbolo. ¿Cómo nos robaron el símbolo? A través de un complot, parece mentira. Nosotros presentamos en el 2016 compramos nuestro kit. Después de 14 meses que la recolección de firmas, todos nosotros presentamos nuestra para poder que nos dieran fecha y hora de nuestra inscripción. Se nos fijó el 17 de agosto. Pero curiosamente, curiosamente por decirlo, en abril del 2017, hay un desestimiento falso de nuestra personera, lo cual fue falsificado su firma. Por una persona como el señor Percy Moriano, que él es un, verdaderamente, no estoy exagerando, un delincuente. Claro, ahora, justo sobre ello, porque el señor Moriano dice que también en algún momento tuvo participación en el partido y ha presentado algunos documentos. ¿Esto es así? Que lo presente, porque no hay ninguna evidencia que le ha pertenecido, porque como secretario general tengo una información general de toda la firma que recolectamos, quienes trabajaron con nosotros. Pero quiero extenderme en el caso del señor Moriano. El señor Moriano falsifica la firma de nuestra personera. Y un desestimiento que presenta él en abril, curiosamente, 3 días antes del 17 de agosto, cuando lo habían fijado, el jurado nos comunica que ha permitido que sea real este desestimiento. Claro. Pero ¿qué había ocurrido en estos cuatro meses? El señor nos habían robado nuestro símbolo, que es la manito, que nosotros teníamos una gran aceptación. Ahora, la asesora de la OMPE, que es la señora Susana Guerrero, es la que, digamos, protagoniza y claro, explica, es la que presenta la denuncia, sustenta la denuncia. Bueno, pero qué curioso, ella era asesora de la gerencia de asesoría legal. ¿Cómo no se va a dar cuenta el señor Percy Moriano, que tenía más de 10 denuncias de la propia OMPE, que tenía una sentencia por falsificación de firma? Qué curioso, nadie se daba cuenta, ¿no? Ahora, nadie se daba cuenta de que el señor hacía todo este tipo de fechoría, que considero con algunos malos funcionarios de la OMPE. No quiero culpar a todos, porque en realidad... Ahora, las últimas encuestas ponen a Daniel Urresti entre el tercer, cuarto y quinto lugar, cuando son variables, pero ¿peligra su candidatura? ¿Cuál es la situación actual de este tema? ¿Ustedes han apelado, han hecho alguna acción? No, cuando nosotros apelamos, cuando nosotros denunciamos, tanto administrativamente como penalmente, la OMPE nos devuelve nuevamente, que dice que es cierto que ahí ha habido un desistimiento, es falso, y por lo tanto prosigue presentamos todas nuestras firmas y todo. Nos fija una nueva fecha para poder evaluar. Y después de un mes y medio, la ley dice que solamente 10 días de la presentación, nos demoraron mes y medio para decirnos que nos faltaban 42.000 firmas. Entonces, como nosotros habíamos reclutado 1.400.000 firmas y habíamos presentado nomás 1.086.000 firmas, para nosotros fue, por decir, relativamente fácil presentar la firma que presentaron. Y presentamos 125.000 firmas. Cuando la OMPE llega a las 733.000 firmas, 376, nos dice ya es suficiente. Claro, y ahí sale otra que dice, solamente con la justa presentaron 3 más. Claro. Señor, nos teníamos en exceso la firma. Muy breve, porque estamos contra el tiempo y le replanteo la pregunta. ¿La situación actual de la candidatura de Daniel Urresti peligra o no peligra? No peligra, porque el partido se inscribió en forma legal. Llenamos todos los requisitos, entonces no hay ningún problema. Ahora ya buscan otra forma de cómo perjudicar. Indudablemente la inscripción del partido ha creado una serie de zozobra, de temores en los diferentes partidos tradicionales y los nuevos partidos, ¿no? Porque ahí siquiera se hincapié, ¿quién nos robó nuestro símbolo? A través de un movimiento regional, donde el que hizo todo este movimiento fue el señor, el ex congresista y ministro humanista, José Urquizo, con quien trabajaba
con Susana, con Humala, y trabajaba también la doctora Susana Guerrero. Claro. Todos ellos trabajan juntos. Qué casualidad que ese movimiento en tres meses lo forman. Don Enrique, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a estar seguro en comunicación también para conocer también la propuesta del candidato. Gracias por estar con nosotros esta mañana en los desayunos de Correo. Y agradecerte a Willax, yo también soy candidato a la región del Callao, para la región, y vamos a luchar contra la corrupción. Listo. Igual que el resto. Listo, don Enrique, muy amable. Vamos a invitarlo para hablar de sus propuestas también. Bien, nos despedimos en los desayunos de Correo Usil y Willax. No olvide visitar diario correo.p, nuestro fanpage, y todos los detalles, porque tenemos toda la previa también del Perú versus Dinamarca, y los dejamos con un tema musical de Los Drugos y Johnny Chapi, La Blanca y Roja. Gracias. Un profesional integral que se adapta al cambio. Carrera de comunicaciones, pasión e innovación. Esto es un 20, mírenlo todos. Tiempo y esfuerzo, no somos sabelotodos. Ya voy varios años en el tercio superior, estudiando, practicando, ando, sudando. Dicen que fácil, pero no saben. Aquí todo cuesta, y que se lo graben. Estudiando, sacrificando, voy logrando. ¿Y tú? Mirando y solo hablando. Así cualquiera, dices tú. Así cualquiera. Así cualquiera, si a mis amigos poco viera. Si juego menos con mi gente, así cualquiera. Si estudio fines de semana, así cualquiera. Así cualquiera, pregunto yo. Si así cualquiera, entonces, ¿por qué no lo haces tú? Lo que no quiero. No quiero vivir en una oficina. No quiero un jefe para siempre. No quiero que las fronteras me detengan. No quiero dejar de cuidarme. Y no quiero dejarme ir ni dejarme estar. Así como sé lo que no quiero, sé lo que quiero. Y sé también cómo conseguirlo. En USIL te ayudamos a lograr lo que te propongas. Por eso tenemos más de 260 alianzas internacionales, formación bilingüe y en gestión empresarial. Estudia en nuestros campus de La Molina y Lima Norte. Inscripciones abiertas en usil.edu.pe. Es duro. Yo debo estar viviendo a una hora y media del instituto. Y es en el curso de estadística donde las cosas se complican. Ya me ha pasado un par de veces que los imprevistos me han jugado una mala pasada y mis tardanzas cuentan como inasistencias. Estoy en el límite y no me volverá a pasar. ¿Qué hora es en este momento? 6:15 a.m. Mi actitud puede más. ¿Y cómo eras para no quedarte dormida? Con este clima será más fácil. Ya quité las cortinas. ¿Sale el sol? Salgo yo. Instituto de Emprendedores USIL, un instituto con exigencia universitaria. Inscripciones abiertas. Sede Lima Norte, sede Magdalena. Primeros pasos. ¿Te has preguntado por qué son tan importantes? Porque sin ellos no podríamos avanzar. No son fáciles, pero los damos. Porque sabemos que esos pasos que damos hoy son el inicio de algo grande. Bueno, por algo también son nuestros primeros pasos.
nuestros primeros pasos como padres. En el Centro de Educación Inicial Coloring Dreams, sabemos que la educación de tu hijo es tu primer gran paso como padre. Por eso, ven este 23 de junio a nuestro Open Day y conoce nuestro innovador sistema educativo integral para juntos dar ese paso tan importante en el futuro de tu hijo. Un profesional integral que se adapta al cambio. Carrera de Comunicaciones, pasión e innovación. Eso es un 20, mírenlo todos. Tiempo y esfuerzo, no somos sabelotodos. Ya voy varios años en el tercio superior, estudiando, practicando, ando, sudando. Dicen que es fácil, pero no saben. Aquí todo cuesta, y que se lo graben. Estudiando, sacrificando, voy logrando. ¿Y tú? Mirando y solo hablando. Así cualquiera, dices tú. Así cualquiera. Así cualquiera, si a mis amigos poco viera. Si juego menos con mi gente, así cualquiera. Si estudio fines de semana, así cualquiera. Así cualquiera, pregunto yo. Si así cualquiera, entonces, ¿por qué no lo haces tú? Lo que no quiero. No quiero vivir en una oficina. No quiero un jefe para siempre. No quiero que las fronteras me detengan. No quiero dejar de cuidarme. Y no quiero dejarme ir ni dejarme estar. Así como sé lo... Estamos en el bloque de espectáculos aquí en los desayunos de Correo y USIL y vamos a conversar sobre la tercera edición de la del Series Web Awards. Ya van a saber lo que es y tenemos a Jaime Muro Llosa para que nos los cuente. Pero antes vamos a comentar algunas notas del espectáculo de lo que ha publicado hoy el diario Ojo. Veamos la web. Carla Tarazona responde ante posible demanda de Leonard León. Les recordamos que ayer comentamos la noticia de que Leonard León había publicado en su cuenta en Instagram que ya estaba cansado de acusaciones de violencia familiar de hace algunos días. Alguien comentó por ahí, creo que las amigas de Carla Tarazona, que él, que ella cuando estaba trabajando en Risas de América, iba golpeada con moretones, qué sé yo. Entonces, Leonard León finalmente respondió y dijo que va a entablar una demanda y Carla Tarazona responde ahora. No tengo miedo, dice ella. Yo la verdad estoy muy tranquila cumpliendo mis procesos y así será hasta que se termine todo esto. Las cosas que aclaré serán legalmente y esperando la decisión de mi abogado, señaló Tarazona. También dijo que lo único que puede decir es que mi corazón está limpio y solo en mis cuentas de redes sociales vas a encontrar cosas de mis hijos, dijo, respondiendo un poco a lo que... el señor Leonard León sí comentó en cuentas de Instagram. Y lo ideal es que este tipo de cuestiones legales se ventilen solamente a nivel de abogados, no a nivel de la prensa, porque cuando hay niños de por medio, recuérdenlo, es muy doloroso que luego después escuchen y vean y lean luego todo lo que se dijeron. En cuestión de ya cuando hay demandas y ese tipo de cosas, los abogados y listo. Veamos ahora otra noticia. Mari Carmen Marín, que ayer confesó ya por todo lo alto, por a los cuatro vientos, su amor a Sebastián Martins, productor, ¿no? Por primera vez ella abrió su corazón y se confesó enamorada de Sebastián Martins, hijo de Lalo Martins. A través de su cuenta en Facebook dijo, orgullosa de vivir haciendo, admirando todo lo que eres y haces. Soy testigo del esfuerzo y dedicación que entregas a cada proyecto que llega a tus manos. Eres increíble e imparable, logras todas tus metas con humildad y alegría, escribió en la red social Mari Carmen Marín.
y destacó también las virtudes del hijo de Lalo Martins. Buen amigo, el mejor ser humano, mi gran amor, tienes todo para seguir triunfando, estaré a tu lado para seguir disfrutando la vida como en los últimos 4 años que han sido mágicos y absolutamente felices, dijo Mari Carmen Marín. Esperemos que esta relación pues termine ya en boda, porque hace 4 años que están juntos, se les ve muy felices y esperemos pues que ya ambos entren a la iglesia y se casen. Ahora vamos con otra, ¿sí? Me cuentan cuál. Creo que Sylvester Stallone, que se suma a la lista de los que están siendo denunciados por acoso y ataques sexuales. Parece que no para esta lista. Fiscales estadounidenses iniciaron una investigación para determinar si la estrella de cine Sylvester Stallone podría ser acusado por un ataque sexual reportado el año pasado, señaló un portavoz de la oficina del fiscal del Distrito de Los Ángeles. Fue presentado un caso por el Departamento de Policía de Santa Mónica con respecto a Sylvester Stallone, indicó a la agencia AFP un portavoz de la oficina del fiscal del distrito. Está bajo revisión por nuestro grupo especial para delitos sexuales. Por su parte, el abogado de Stallone, Martin Singer, declaró a los medios estadounidenses cuando ya esta acusación salió a luz en diciembre. Que rechaza categóricamente la demanda y que aparentemente la mujer puso la denuncia para conseguir que los medios publicaran la historia. Eso dice pues el abogado que tiene que defender. Pero veamos pues, porque se está manejando todo esto con mucha cautela, no se está diciendo ni el nombre de la persona que ha denunciado y tampoco mayores detalles. Y ahora sí, veamos, vamos a ya las noticias también locales esta vez. Mónica Cabrejo se pronunció sobre las críticas que recibieron Yasmín Pinedo y Angie Arizaga por la cobertura del Mundial Rusia 2018. Veamos la nota. Bueno, yo particularmente creo que cualquier evento tiene muchas aristas para ver y cubrir como a nivel informativo. Definitivamente no son especialistas en comentar temas futbolísticos, sin embargo creo que pueden darle la nota, de alguna manera, lo que se llama frívola, en el sentido de que pueden hablar de moda, pueden hablar de la hinchada. El otro día vi un despacho de Yasmín de la hinchada. Creo que lo vi también en correo, justamente cuando Gerson Taipe estaba un poco serio. Y yo creo que son aspectos distintos del Mundial. No las critico, creo que es parte del aprendizaje. Sin embargo, sí creo que a nivel mérito hay muchos periodistas y muchos reporteros que han trabajado durante mucho tiempo persiguiendo el sueño de cubrir un mundial. Y creo que eso de repente no ha sido valorado, no porque no lo merezcan, sino que ser un personaje mediático podría resultar, televisivamente hablando, más vendedor que llevar a un reportero que realmente no solo que conoce, sino que ha trabajado mucho más, porque los reporteros trabajan y por lo menos 10 horas al día mientras que editan. Entonces, a eso me refiero con mérito. El hecho de ser una figura mediática y de ser conductora hace que tengas más posibilidades de acceder a muchos lugares como cubrir un mundial, ¿no? O sea, creo que le dan un toque distinto, pero a nivel de mérito, definitivamente los reporteros tienen mucho más mérito que cualquier conductora, ¿no? Por eso son decisiones. Y les contamos que la capital ecuatoriana, Quito, será hoy el escenario elegido por el cantautor puertorriqueño Luis Fonsi para dar a conocer su nuevo sencillo y video musical Calypso, donde deja atrás el reggaetón y se lanza a los ritmos de su raíz caribeña. Es una fusión de muchos ritmos, ritmos caribeños, ritmos africanos, un poquito de ritmos urbanos también, latinos, y yo creo que eso es parte de la evolución musical y de seguir siempre poniendo cosas nuevas sobre la mesa. La palabra calipso, para mí, lo que simboliza calipso es un baile alegre, es buena vibra, es fiesta, es calor en playa, y es lo que soy yo. La gente que me conoce a nivel personal, así soy yo. Yo soy una persona positiva, alegre, y para mí Calypso celebra todo el Caribe, todas las islas. El Calypso viene de Trinidad y Tobago, y es una influencia
africana, latina, y eso soy yo. Es una letra alivianada a querer estar bajo el sol, bajo las estrellas, pasándola bien, bailando. Increíbles 2, la nueva propuesta de Pixar y Disney, llega este fin de semana a los cines estadounidenses con la firme intención de convertirse en el mejor estreno de la historia para una película de animación. Veamos cómo le va. Cartelera estadounidense se llena de estrenos. Uno de los más importantes es Incredible 2, la nueva propuesta de Pixar Disney que llega con la firme intención de convertirse en el mejor estreno de la historia para una película de animación. El récord actual lo posee Finding Dory con un debut de $135 millones, pero Incredibles 2 podría superarlo según los primeros pronósticos de la industria. La secuela llega 14 años después del éxito de la primera entrega, que recaudó más de $630 millones en todo el mundo. En esta secuela es Mr. Incredible quien lleva el peso y la acción de la historia, mientras su marido cuida del bebé Jack-Jack y de los dos hijos del matrimonio, todos con superpoderes. El otro gran estreno de la semana es el de la comedia Tag, una cinta protagonizada por Jeremy Renner, Jon Hamm y Ed Helms, donde encarnan a un grupo de amigos de la infancia que mantienen la amistad con una serie de juegos que les llevan a recorrer todo el país. El filme, dirigido por Jeff Tomsic, podría llegar a los $15 millones según las estimaciones de los estudios. Synchronize your watches. I don't know how to do that. I don't wear a watch. Time is a construct. Las otras propuestas son la cinta de acción Superfly y el drama Loving Pablo. Superfly, de Director X, es una nueva versión de una película Blaxploitation sobre los intentos de un joven negro por abandonar su trayectoria criminal y cómo un último golpe le deja al borde del precipicio. Jason Mitchell, Michael Kenneth Williams, Lex Scott Davis y Jennifer Morrison son los protagonistas. Finalmente, Loving Pablo, de Fernando León de Aranoa, se basa en una biografía de Virginia Vallejo sobre Pablo Escobar y retrata la complejidad y brutalidad del que fuera uno de los principales narcotraficantes del mundo. Javier Bardem y Penélope Cruz lideran el elenco del filme. Tienes dinero, Pablo. ¿Y a nosotros qué más quieres? Respeto. ¡Viva las madres de Colombia y la madre de Pablo Escobar! Y continuamos ya con la secuencia y el bloque, y con Jairo Muro Llosa, su director de la tercera edición, o la de Series Web Awards, que es un concurso que premia lo mejor del entretenimiento producido para Internet, que también es un mundo que está creciendo, pero de una manera fabulosa. Este contenido, por ejemplo, que nosotros hacemos los desayunos de Correo y Usil, se ven por las plataformas de Ojo, Correo, se ve por el Facebook Live, se ven por esas plataformas que ahora todo el mundo va de frente a buscar lo que quiere, ya no lo que el canal quiere que veamos todos. Esto es la modernidad, y Jaime nos va a contar cómo empieza esto. ¿Cómo está, Jaime? Buenos días, Johnny. Increíble, ¿no? Cómo ahora toda esa transculturación, toda esta capacidad que tenemos ahora de, a través de un medio tradicional de comunicación, como es la televisión, llegar a cualquier parte del planeta. Sí. O sea, ¿quién nos dice si tal vez algún alumno de UCI nos está viendo ahora en Rusia? Sí, y lo más importante es que agarran el tablet o el smartphone y entras al Facebook, ¿no?, de correo, y estás comentando desde Singapur, desde Australia, estás viendo la señal. Eso es lo que nadie imaginaba. Además, hay una respuesta y una comunicación inmediata. Qué locura, ¿no? Imagínate. ¿En los últimos cuántos años ha cambiado todo esto? Digamos que todo empieza como una especie de investigación en las universidades americanas que hacen la World Wide Web, como una especie de laboratorio de comunicación entre universidades. Uh-huh. Y de ahí para acá ha sido, o sea, yo creo que en los últimos 10 años tecnológicamente hemos evolucionado lo que tal vez en los últimos 200 no hemos hecho. Sí. Tú tienes más de 2 millones de seguidores. O sea, imagínate, son ciudades pequeñas europeas, ciudades pequeñas latinoamericanas que te siguen todos los días. Y como bien tú dices, ya no existe la necesidad de decir, ¿en qué canal es? ¿O en qué frecuencia es? No, o sea, vas y buscas exactamente el producto que tú quieres consumir, o te registras, o te suscribes y te haces un seguidor. O sea, ya tienes fans. Claro. Como decías tú muy bien, el Facebook del diario Correo tiene ya 2 millones de seguidores. Imagínate lo fuerte que es. Y además también, a nivel, por ejemplo, de prensa, te digo, ya en los últimos 2 años, todos los medios tradicionales ya te dicen, la entrevista es por Facebook Live. Exacto.
Y los artistas ya lo saben, ya sí. Lo tienen también metido en su cabeza, ¿no? Ya no, también evidentemente luego la registras en el periódico sí. Normal, pero la mayoría, Facebook Live sí, porque sabe que inclusive puede llegar a más gente que un canal tradicional. Claro. Pero imagínate la responsabilidad, ¿no? También. Por ejemplo, un diario de circulación mayor que tiene un tiraje de 250.000, 300.000 ejemplares, esa información llega a ese público, uh-huh. Digamos que duplicado llega al doble, 600.000. Uh-huh. Nos están viendo 2 millones de personas, Johnny. Eso es lo increíble. Uh-huh. Y la internet y las plataformas digitales justamente tienen esa llegada, pero también esa responsabilidad. Uh-huh. La grande industria cinematográfica, por ejemplo, tiembla hoy ante un Netflix, que sí. Es una empresa que comenzó alquilando VHS. Sí. Y hoy día estamos hablando de un mercado que mueve 7.000 millones de dólares, 70.000 millones. La última película de Scorsese, la produce Netflix y solamente se abre en Netflix porque sí. Le ha dado los 180 millones de dólares para sí, que la haga. Sí. Netflix va y busca al mejor guionista de Fox y le dice, ¿cuánto cuestas? Uh-huh. 300 millones. Ok, tú solamente vas a escribir para Netflix. Punto. Y además con Netflix te has dado cuenta la calidad que hay en las producciones de televisión que se hacen ya para Netflix o las series en general, sí. En guión, en dirección, sí. O sea... Y muchos de los directores quieren dirigir televisión ahora también. Claro. Es una cosa de locos. Pero es que también hay que tener en cuenta lo siguiente. Lo que ha cambiado es la plataforma. Uh-huh. No tiene por qué cambiar la calidad, sí. Ni cómo yo hago mi producción o mi realización audiovisual. Lo que está cambiando es la plataforma de divulgación. Y ante esto, Internet se ha convertido en una plataforma mucho más barata. No estamos hablando de la industria, estamos hablando del ser humano común. Uh-huh. Más barata que existe. Yo con una ni siquiera con una cámara, con mi misma laptop, con mi mismo celular, puedo tener mi propio canal y decir lo que yo creo, lo que yo quiero. Uh-huh. Entonces, el Series Web Awards, estamos en nuestro tercer año ya. Y ha ido creciendo. Ha ido creciendo muchísimo, porque la primera edición fue nacional, la segunda y tercera internacional. Ahora, por ejemplo, tenemos inscripciones que han llegado de Portugal, de España, de Italia, de Argentina, de Brasil, de Portugal, todo el mundo. Todo el mundo. Si tú has hecho alguna producción, alguna realización de ficción para la web, puedes entrar a la plataforma, que es el swatls.pe, y te inscribes. Uh-huh. Ahora, lo interesante de esta versión de este año es que es un evento que se divide, es un festival que se divide en tres momentos. El primer momento es el Coffee and Speech. Cualquier estudiante de comunicación, que tenga una idea, que tenga un proyecto, se inscribe a través de la plataforma, del site, es gratuito, llega a nuestro local el día 27 de junio y va a tener a un grupo de realizadores profesionales, son 6 realizadores profesionales que estarán ahí para oír los proyectos. Uh-huh. Después que escuchen estos proyectos van a decir si algún proyecto merece tener el apoyo para crear el piloto. Uh-huh. Luego de eso, a las 11 de la mañana tenemos un conversatorio. Quiero mi pedazo de pastel, el mercado de los 700.000 millones de dólares, para hablar justamente de qué manera el Perú puede engatarse en esta gran realización audiovisual mundial a través de la web. Uh-huh. Y el tercer evento en la noche que es la premiación, porque premiamos 8 categorías de producciones para la web. ¿Ya? Desde el mejor youtuber, mejor director, mejor actriz, y en estas producciones también te inscribes uh-huh. a través de la plataforma, también es gratuito, lo puede hacer cualquier persona que tenga su producto audiovisual, pero lo bonito... De este festival es que en las 3 versiones hemos homenajeado a personas que tú conoces también como yo, a Rulito Pinasco fue en la primera edición. ¿Qué te parece si nos vas a decir a quién homenajean este año después del corte? Perfecto. Mejor. Perfecto. Nos vamos al corte rapidísimo y regresamos. Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. Yo trabajo y estudio al mismo tiempo. No es fácil. Pero si te lo propones, puedes hacerlo. No importa la edad ni el trabajo que tengas. Imagínate yo, que trabajo viajando y aún así me doy el tiempo.
No hagas caso si alguien te dice que ya eres mayor para estudiar una carrera universitaria. O si te dicen que para qué quieres un título si ya tienes un trabajo. Porque el límite te lo pones tú. En CEPEL logras lo que te propones porque tenemos las herramientas para potenciar tu talento y mejorar tu futuro laboral. Es tu turno de avanzar. Inscríbete en cepel.usil.edu.pe. ¿Hace cuánto que no duermes? 2-3 días más o menos. Es que estoy en finales. Por ejemplo, hoy día tuve un examen. Mañana me quedan otros 2 y ya termina todo. ¿Y te sientes bien con ese ritmo? No sé tú, pero yo me siento bien. Lo que pasa es que es el precio de estar en un lugar que te exija de esta manera. Pero ya mañana acaba todo y me voy a mi casa. ¿Y sabes qué? Voy a dormir hasta que empiece el próximo semestre. Instituto de Emprendedores USIL, un instituto con exigencia universitaria. Inscripciones abiertas. Sede Lima Norte, sede Magdalena. Un profesional integral que se adapta al cambio. Carrera de comunicaciones, pasión e innovación. Lo que no quiero. No quiero vivir en una oficina. No quiero un jefe para siempre. No quiero que las fronteras me detengan. No quiero dejar de cuidarme. Y no quiero dejarme ir ni dejarme estar. Así como sé lo que no quiero, sé lo que quiero. Y sé también cómo conseguirlo. En USIL te ayudamos a lograr lo que te propongas. Por eso tenemos más de 260 alianzas internacionales, formación bilingüe y en gestión empresarial. Estudia en nuestros campus de La Molina y Lima Norte. Inscripciones abiertas en usil.edu.pe. Continuamos en los desayunos de Correo y sí, le estamos conversando con Jaime Muro Llosa, subdirector de Series Web Awards, que va en su tercera edición y será el 27 de junio. El 27 de junio. Pero las inscripciones solamente son hasta el 24 de junio. Ajá. A través de nuestro site. Hay que volver a repetir dónde tenemos que ingresar, a qué página. Tenemos es el Series Web Awards, SWATLS, porque es del Instituto Toulouse-Lautrec. .pe. Ahí tienes toda la ficha de inscripción. Tú te puedes inscribir en además en están todas las indicaciones, todos los detalles. Todo. Tienes las bases, tienes las fichas de inscripción, puedes inscribirte en el Coffee and Speech, que es en la mañana y es gratuito, es para estudiantes de comunicación. Tienes el conversatorio, que también es gratuito, que va a ser genial, de 11 a 1 de la tarde. Y por la noche sí tenemos ya una gala más íntima, un poco más cerradita. En la que vamos a premiar este año, porque estuvieron premiados hace algunos años Luis Ángel Pinasco, sí. Guillermo Rossini, sí. Y este año es la grandiosa Regina Alcover, muy querida, queridísima. Es muy bonito cuando tú ves a personas de las cuales nosotros hemos sido fans, uh-huh. Y hemos visto, claro, evoluir. Tanto Rulito como Guillermo como Regina son personas que se iniciaron en la televisión en blanco y negro, en la televisión al vivo, en la novela al vivo, en la publicidad al vivo, y han ido migrando y acompañando toda esta evolución y continúan en vigencia. Lo bonito de Regina es que ha permitido, es un video que es un homenaje en el que vaya a estar ella presente, en el que ha confluido mucha gente del entorno que la quiere muchísimo: Osvaldo Catone, su hijo Gianmarco, evidentemente, Mía desde Boston, que es otra hija, a las señoras Gloria María Ureta, que está en Madrid, y que tiene una compañía de teatro. Un chambón, ¿no? Es más, o sea, tenemos hasta la prima hermana del papá de Regina, Rey Alcover, que era un brasileño, que es una familia que vive en Santos, en San Paulo. Entonces se ha hecho toda una investigación previa, con el apoyo de Regina, evidentemente, y hemos cogido un montón de información que ella tiene y que tienen fans de ella. De videos que ya no va a saber, que va a ver ese no, día. Sabe muy poco. Ya, digamos mejor. Que ya sabe que están de un 30%. Claro, saben que están, claro. Sí, pero el contenido de las entrevistas ella no, nunca se las he mostrado. Va a quedar muy bonito. Regina es una mujer que se merece este homenaje, no solamente del Serie Web Awards,
sino de toda la comunidad de comunicadores en el país, que tenemos que ser gratos a estas personas que con su legado van formando también nuevas generaciones de comunicadores. Con su ejemplo, ¿no? Claro que Jaime, sí. ¿Qué es lo que más se produce para las webs aquí desde el Perú? Porque, por ejemplo, yo sé que en México hay muchísimos youtubers, también en España, en el Perú también hay, pero de aquí, ¿qué más se producen? ¿Qué contenido se producen? Se está produciendo desde pequeños cortometrajes de ficción, se producen algunas series web, hay muchos youtubers, pero acá sí me gustaría hacer una, inclusive una propuesta, aprovechando la invitación, Johnny, y estamos en este ambiente mundialista. No puede haber una diferenciación institucional que perjudique la evolución de los medios de comunicación. Ese celo que a veces existe, no, porque tú eres de tal medio, o porque tú eres de tal universidad. Aquí lo que tendría que haber es una unión, uh-huh, y un proyecto a futuro que pueda hacer de las comunicaciones digitales del Perú algo que nos dé orgullo más adelante. Uh-huh, claro. Hace poco conversaba con Jorge Ulloa, él es director de Enchufe TV. Enchufe TV son los ecuatorianos. Los ecuatorianos. Mira, un país chiquitito, comparado con el Perú, un país que chiquitito. Que una locura. Y que tienen más de 25 millones de seguidores y que tienen videos que tienen 200 millones de reproducciones. ¿Te imaginas? 200 millones de veces le hicieron clic y vienen de un país chiquito. Tanto es que él ahora ha venido acá a dirigir una película, la tercera parte, digamos así, de A su madre 3. Mira. La dirige él, la está terminando de dirigir, se regresa a Ecuador el 16 de este mes. En el Perú tenemos talento. Yo he estado 21 años fuera de mi país. En el Perú tenemos mucho talento. El Perú, el joven peruano es un joven creativo. Lo que falta, de alguna manera, es lo que estamos haciendo, es darle esta formación, poder encaminarlo y que sienta que tiene un soporte no solamente tecnológico, porque no es una cámara la que te hace un buen realizador, un buen cineasta, sino esto de acá, tu capacidad creativa y de tener profesionales como tú, profesionales como los profesores de UCIL, que pueden encaminar y que pueden hacer con que estos jóvenes realmente lleven adelante sus proyectos. Uh-huh. Ya no es un problema económico, como lo era antes. Uh-huh. Antes era una necesidad tener la plata para poder tener los equipos, uh-huh, y poder hacer... Ya no es eso. Todo el mundo tiene ahora acceso a lo que tienes ahí, sí, a esto de acá. Uh-huh. Si tú googleas cortometrajes hechos con celular, te vas a sorprender de la cantidad de cortometrajes hechos por jóvenes peruanos y que están, uh-huh, en la web. Uh-huh. Te vas a sorprender por gente que está haciendo series web, gente que está haciendo pequeñas películas, que está haciendo pequeños noticieros, que está haciendo pequeñas producciones de animación para la web, peruanos. Y lo que estaba faltando es que justamente nuestro evento, y no es por una cuestión de dármela, sino nuestro evento es el único en el Perú que premia producciones de ficción para la web. Y que gracias a Dios ha tenido una acogida bastante grande en esa comunidad digital, no solamente local, sino internacional, y estamos ya bordeando los 800 inscritos. 800 inscritos para un evento que se hace año a año. Hay que repetir nuevamente en la página para que ingresen y vean todos los detalles. Tenemos Facebook, tenemos Instagram y tenemos la web. La web es swatls.pe, Series Web Awards.tls.pe. Nos encuentran en Facebook, nos encuentran en Instagram también. Perfecto, Jaime. Muchísimas gracias por esta conversación que puede haber durado mucho más, porque este mundo del Internet, del entretenimiento producido para contenidos para Internet es cada vez más apasionante y va a seguir creciendo. Y lo que se va a exigir también es calidad, porque ya el público empieza a desarrollar otro tipo de cuestiones de elegir lo que me gusta y lo que no me gusta, lo que no me parece que está bien. Entonces hay que tratar de seguir desarrollando. Gracias por ese trabajo y éxitos. Muchas gracias a ti, Juni. Y el peruano es una persona que come rico y debería comer rico en todos los sentidos. Y tenemos esta necesidad de exigir siempre calidad, inclusive las producciones digitales. Gracias a ti por la invitación y arriba Perú. De todas maneras, mañana ganamos. Mañana ganamos. Gracias y nosotros nos vamos porque ya vienen los deportes. Correo es
actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. Yo trabajo y estudio al mismo tiempo. No es fácil, pero si te lo propones, puedes hacerlo. No importa la edad ni el trabajo que tengas. Imagínate yo, que trabajo viajando y aún así me doy el tiempo. No hagas caso si alguien te dice que ya eres mayor para estudiar una carrera universitaria. O si te dicen que para qué quieres un título si ya tienes un trabajo. Porque el límite te lo pones tú. En CEPEL logras lo que te propones porque tenemos las herramientas para potenciar tu talento y mejorar tu futuro laboral. Es tu turno de avanzar. Inscríbete en cepel.usil.edu.pe. ¿Hace cuánto que no duermes? 2-3 días más o menos. Es que estoy en finales. Por ejemplo, hoy día. Tuve un examen. Mañana me quedan otros 2 y ya termina todo. ¿Y te sientes bien con ese ritmo? No sé tú, pero yo me siento bien. Lo que pasa es que es el precio de estar en un lugar que te exija de esta manera. Pero ya mañana acaba todo y me voy a mi casa. ¿Y sabes qué? Voy a dormir hasta que empiece el próximo semestre. Instituto de Emprendedores USIL. Un instituto con exigencia universitaria. Inscripciones abiertas. Sede Lima Norte, sede Magdalena. Un profesional integral que se adapta al cambio. Carrera de comunicaciones, pasión e innovación. Lo que no quiero. No quiero vivir en una oficina. No quiero un jefe para siempre. No quiero que las fronteras me detengan. No quiero dejar de cuidarme. Y no quiero dejarme ir ni dejarme estar. Así como sé lo que no quiero, sé lo que quiero. Y sé también cómo conseguirlo. En USIL te ayudamos a lograr lo que te propongas. Por eso tenemos más de 260 alianzas internacionales, formación bilingüe y en gestión empresarial. Estudia en nuestros campus de La Molina y Lima Norte. Inscripciones abiertas en usil.edu.pe. Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. Yo trabajo y estudio al mismo tiempo. No es fácil, pero si te lo propones, puedes hacerlo. No importa la edad ni el trabajo que tengas. Imagínate yo, que trabajo viajando y aún así me doy el tiempo. No hagas caso si alguien te dice que ya eres mayor para estudiar una carrera universitaria. O si te dicen que para qué quieres un título si ya tienes un trabajo. Porque el límite te lo pones tú. En CEPEL logras lo que te propones porque tenemos las herramientas para potenciar tu talento y mejorar tu futuro laboral. Es tu turno de avanzar. Inscríbete en cepel.usil.edu.pe. ¿Hace cuánto que no duermes? 2-3 días más o menos. Es que estoy en finales. Por ejemplo, hoy día tuve un examen. Muy buenos días amigos y bienvenidos al bloque deportivo de los desayunos de Correo USIL. Como siempre, quien les habla, Piero Bato, acompañado de Alejandra Berru. ¿Qué tal, Ale? ¿Qué tal, Piero? ¿Cómo estás? Así es, estamos pues ya empezando el Mundial. Ya tuvimos el partido inaugural. Acá nada más también acaba de terminar el Uruguay-Egipto, así que vamos con toda la información. Vamos.
Perú enfrenta este sábado a Dinamarca para el debut en Rusia 2018. La bicolor vuelve a disputar un encuentro mundialista luego de 36 años y tiene a más de 30 millones de peruanos que los respaldan. Y Rusia debutó en el Mundial con goleada 5-0 ante Arabia Saudita. Esta es la segunda mayor goleada en la historia en un partido inaugural del Mundial. Portugal y España protagonizan el primer gran partido de Rusia 2018. El partido se llevará a cabo a la 1:00 p.m, hora peruana, y llega con ambas selecciones al 100%. Bien, esos serán los principales titulares del día. Entonces, y ahora vamos a pasar a revisar, todos los días, también la portada de El Bocón, que dice: juegan al misterio. Perú ya está en Saransk, donde mañana debutará en Rusia 2018 ante Dinamarca. Gareca sentó a Guerrero en la última práctica y desconcierta a rivales. Mientras que la portada de Deport dice: vamos, peruanos, la bicolor arribó a Saransk, donde debutará ante Dinamarca. Con ellos también empezaron a llegar los hinchas peruanos, quienes hoy y mañana, cuando se juegue el partido, seguirán invadiendo la ciudad rusa. En portadas internacionales, Marca destaca: hoy jugamos todos, dice, y empieza el sueño. España debuta en el choque clave de la primera fase ante Portugal, campeona de Europa. Mientras que el Mundo Deportivo dice: como una final, la selección quiere recuperar la sonrisa tras el terremoto vivido, y Hierro debuta con la incógnita del 9, si Rodrigo o Diego Costa. Mientras que abajo Cristiano recuerda quién es el campeón de Europa y que va a por el Mundial. Esos serán los principales titulares entonces, obviamente nacionales hablando de la selección peruana, mientras que internacionales con este gran partido. El partido de la jornada, ¿no? El partido más grande. Es el primer gran partido de este Mundial. Quizás por ahí el partido que vivimos temprano entre Uruguay y Egipto, yo esperaba un poquito más en cuanto a goles, pero teniendo en cuenta que la selección de Egipto es de aquellas que en la que Salah era determinante de cara al gol, les faltó eso, ¿no? Porque tuvieron ocasiones varias. Creo que con Salah hubiera sido diferente la historia. No vamos a entrar tampoco a la especulación, uno nunca sabe cómo hubiera desarrollado el partido. Pero también, Uruguay también, ¿no?, tuvo muchas que pudieron haber sido, alguna SST, claro, tuvo primero palos, luego también tuvo una que, bueno, hasta la vimos dentro, pero en realidad la pelota termina, fue de las primeras oportunidades que tuvo Uruguay. Pero al final termina ganando por la mínima y pone ahí las cosas en el grupo A, ¿no? Ya con Rusia, e igual por diferencia de goles primero. Con jerarquía, ¿no? Esa es jerarquía de la selección uruguaya, ¿no? Estas son cosas diferentes que tiene una selección con temperamento, así que es. La lucha hasta el final. Igual ha sido, es decir, sin Salah habían en todo caso resistido bastante en este primer partido y hubiera sido pues prácticamente un triunfo, un empate. Y por momentos jugaban de igual. Como tú lo has dicho, no estaba ese diferente que era, digamos, Salah, que podía finalizar esas jugadas que conseguía Egipto, ¿no? Luego ya está, Uruguay finalmente logra imponerse y saca los 3 puntos de este primer partido. Ahora, el siguiente partido va a ser entre la selección de Egipto y Rusia. Creo que para mí ahí se define lo que va a ser el segundo puesto. Sigo pensando que a Uruguay le faltan mejorar cositas pequeñas, ¿no? Quizás de Arrascaeta no tuvo mayor precisión, trataba de hacer jugadas individuales y no le salían. Por ahí Nathan Nández en velocidad era muy bueno, pero le faltaba el último toque para conectarse más con Luis Suárez. Después tiene que jugar un poquito más Torreira, que entró sobre el final, que también por el medio campo podría ayudar. Y como tú, o sea, son nombres que obviamente son nuevos para este Mundial y que obviamente pues, cuesta de hecho amalgamar el equipo ya no con las figuras que se tenía antes, ¿no? Estos uruguayes en los Mundiales anteriores. Por supuesto, por ejemplo, al final entró recién el Cebolla Rodríguez, que es un jugador pues que tú miras las selecciones de Uruguay de los últimos 2 o 3 Mundiales, el Cebolla Rodríguez es un hombre que siempre ha estado, ¿no? Exacto. Después, como bien te decía, ¿no? Nathan Nández, Arrascaeta, Matías Vecino, que es otro nombre que está ahí presente en la selección uruguaya. Son jugadores nuevos que les va a costar quizás 1 o 2 partidos acostumbrarse a esta sensación mundialista, ¿no? A tomar un poquito más de jerarquía, pero
los uruguayos tienen temperamento, tienen así algo es, distinto totalmente. Siempre. Así que vamos a ver cómo continúa. Ya con eso se cierra la jornada del grupo A. Por supuesto. No, así es. El siguiente partido de la selección de Uruguay es el próximo miércoles 20 de junio contra Arabia Saudita a las 10 de la mañana hora peruana, mientras que el partido entre Rusia y Egipto va a ser el día martes 19 a la 1 de la tarde hora peruana, ¿no? El horario estelar que tiene este mundial, ¿no? 1 de la así tarde es. Hora peruana. Y ahora vamos a ir, de hecho, pues con selección peruana y dejando lo que acaba de pasar en el mundial. Y bueno, y en estos momentos está jugando Marruecos con Irán. Pero vamos a ir a la selección peruana, porque este sábado enfrenta ya a Dinamarca para su debut en Rusia, ¿no? La bicolor vuelve a disputar un encuentro mundialista para lo que va a ser esta primera fecha del grupo B. Así es, ¿no? Va a ser la primera fecha del grupo B, Dinamarca un rival. De hecho, ya hemos tenido, como bien hemos dicho durante toda la semana, el termómetro de Suecia. No creo que sea igual en el sentido de que a Suecia le falta un hombre que defina. Uh-huh. Y por ahí Dinamarca sí lo tiene, como es el caso de Christian Eriksen. O por bandas, también tiene jugadores muy, muy buenos, muy veloces. Similar al estilo de juego de Perú por bandas, digo, no en el juego colectivo. Me parece que la selección peruana va a arrancar con Jefferson Farfán y con Pablo Guerrero. Eso es lo que se ha venido manejando. Bueno, igual como también lo indica más o menos la portada del Bocón. Ahora no sabemos si es que esto es una técnica para, digamos, despistar al rival o cómo al final terminará planteando el esquema Ricardo Gareca en lo que va a ser este sábado, que definitivamente va a ser un duelo duro con esta Dinamarca, que si bien está también inyectada de jugadores jóvenes, de jugadores que han venido, también es un país que ha venido, digamos, en crecimiento. Sí. tras sus últimas actuaciones en las clasificatorias, digamos que desde más o menos del 2015 en la Euro Sub-21 que ellos llegan a semifinales, hay un par de jugadores que están en esta camada del mundial, en esta selección, que seguramente van a estar, van a ser un punto fuerte de lo que implica a Dinamarca. De hecho, también creo que sería un error de la selección enfocarse solamente en Eriksen. O sea, tienen a Jorgensen, sí. Hay un muy buen arquero también en Dinamarca. Kasper Schmeichel, ¿no? Michael, que es titular en el Leicester, después está... Y fue fundamental en ese campeonato del Leicester City. No, del apellido de que él es hijo de un export, claro, de que es una leyenda en lo que fue el Manchester United, se ha ganado un nombre propio también. Y como tú mencionas, no solo fijarse en Christian Eriksen, porque, como te decía, ¿no? Por ejemplo, por bandas tienen a Sisto, que es un jugador muy, muy bueno. Y por la otra banda, por la banda derecha, está Yusuf Poulsen, que es un jugador también categoría 94, muy joven. O sea, es una camada muy joven esta que ha sacado Dinamarca, ¿no? Delaney, que está en el medio campo defensivo, que vendría a ser como el Yoshimar Yotun de la Dinamarca, por ejemplo, para graficarlo de esta manera. Son jugadores muy buenos. No pensemos que contra Suecia, Suecia empató con Dinamarca y como son altos y son físicos, es igual a Dinamarca. Así no, es. Porque tienen un estilo de juego totalmente diferente, ¿no? Ahora, el partido contra Dinamarca, por ejemplo, perdón, contra Suecia, Dinamarca-Suecia, Dinamarca tuvo muchísimas ocasiones de gol, o sea, tranquilamente pudo haberse llevado el encuentro si estaban en un día un poquito más fino, ¿no? Pero esperemos que la selección peruana, pues, tenga otra intensidad, que sepa llegar mejor. Y Dinamarca mejor de también es de poblar su medio campo. O sea, también tiene el repliegue, claro, también tiene, digamos, esa particularidad, porque, bueno, obviamente tiene como digamos, el desequilibrante a Eriksen, que va a ser también al que vamos a ver. Además, Dinamarca se clasifica con un hat-trick de Eriksen, ¿no? Venciendo a Polonia en ese partido que fue 4-0, me creo. En la ida perdieron, pero en la vuelta golea Dinamarca, así que va a ser importante. Y el técnico de Dinamarca también por ahí conoce por ejemplo, a Yotun, que es peruano, ¿no? Estuvo... Creo que era coincide con su estadía en el Malmo, me parece, y lo ha sabido dirigir al peruano. Así es, esperemos entonces una victoria
peruana en este primer encuentro de la selección en Rusia 2018. ¿Tienes algún score, algún marcador por ahí? Para mí gana... ¿Acertaste? Quizás no con el marcador, pero sí con el resultado de ayer fallé en lo que fue... Bueno, nadie se esperaba para empezar el 5-0. Nadie se esperaba, ni siquiera los rusos esperaban que el 5-0. Yo lo veía más por la mínima, esperaba un poco más de Arabia Saudita, pero no puso prácticamente resistencia en su defensa. Y así que vamos a ver si eso seguro más adelante. Para Perú, yo creo que Perú gana por la mínima ante Dinamarca. También, pienso lo mismo, exactamente lo mismo. Voy a coincidir esta vez contigo. Vamos con esto entonces al corte y volvemos con más información acerca de lo que fue el partido de ayer entre Rusia y Arabia Saudita. Toda la información y el más completo análisis del mundo deportivo. Pablo Guerrero no jugará el Campeonato Mundial de Fútbol. Yo creo que hasta el momento la Federación Peruana de Fútbol está haciendo las cosas bien. Entonces, a ver si nos dejamos de tonterías y permitimos que el equipo llegue en paz al Mundial. Este no es el momento de fastidiar. A las 11:50 de la noche de lunes a viernes. Ahora iremos sin nuestro mejor jugador, que a la vez es el goleador y que encima es el capitán y líder indiscutible del grupo. Aquí en Willax en Acción, por Willax Televisión. Gracias a la mayor cobertura desde Rusia por Movistar. Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. Es duro. Yo debo estar viviendo a una hora y media del instituto. Y es en el curso de estadística donde las cosas se complican. Ya me ha pasado un par de veces que los imprevistos me han jugado una mala pasada y mis tardanzas cuentan como inasistencias. Estoy en el límite y no me volverá a pasar. ¿Qué hora es en este momento? 6:15 a.m. Mi actitud puede más. ¿Y cómo eras para no quedarte dormida? Con este clima será más fácil. Ya quité las cortinas. ¿Sale el sol? Salgo yo. Instituto de Emprendedores USIL, un instituto con exigencia universitaria. Inscripciones abiertas, sede Lima Norte, sede Magdalena. ¡Entrevistas al aire! ¡Todos los días parecen fin de semana! De lunes a viernes, te traemos la fórmula para empezar bien tus noches. ¡Cantado! ¡Ah, ¡qué mentiroso! Las mujeres más bellas, lo mejor y más sonado del mundo del espectáculo. Quisiera que te sientas como yo me siento. Quisiera ser como tú sin sentimiento. Quisiera sacarte de mi pensamiento. Quisiera cambiarle el final al cuento y no. A las 7 de la noche, Trapitos al Aire por Willax. Información, la selección de Rusia, como bien dijimos ayer, consiguió una goleada por 5-0 ante Arabia Saudita en este partido inaugural, partido del debut. ¿Cómo viste a la selección rusa? ¿Qué fue lo que te gustó? ¿Qué fue lo que te sorprendió? A mí me sorprendió, la verdad, cómo ingresó Denis Cheryshev, por ejemplo. Claro, bueno, además que, digamos, permite ahí se abre la goleada. De hecho, esperaba más que de Rusia, esperaba más de Arabia Saudita. Si bien, obviamente, por ejemplo, la selección, peruana le gana también, pero esperaba un poco más para lo que era el grupo, porque los goles, si bien han sido buenos goles, igual técnicamente, sí, la resistencia que pone la defensa, o sea, Sí, queda la sensación de que pudieron hacer más en varias jugadas. Pero vamos a ver ese informe acerca del debut de la selección de Rusia en el Mundial. Fiesta total para Rusia en el comienzo de su Mundial. El anfitrión goleó el jueves 5-0 a una débil formación de Arabia Saudí. Yuri Gasinski convirtió el primer gol del torneo a los 12 minutos de juego y Denis Cheryshev marcó el segundo a 2 minutos del entretiempo. Artem Syuba en el 70 y dos goles en los descuentos de Cheryshev y Alexander Golovin sellaron el resultado final.
Minutos antes de que el balón se echara a rodar, el Estadio Luzhniki de Moscú fue el escenario de una austera pero colorida fiesta inaugural. El cantante inglés Robbie Williams y la conocida soprano rusa Aida Garifullina fueron las atracciones de una ceremonia que tuvo un marcado tono musical, a diferencia de las anteriores que se inclinaban por grandes coreografías. El arquero español Iker Casillas, que ganó el Mundial en 2010, fue el encargado de llevar el trofeo al césped. Una copa que 32 selecciones intentarán levantar el 15 de julio. Pero no solamente se celebró dentro del estadio, no solo fueron los jugadores quienes celebraron, sino obviamente los hinchas rusos, ¿no? En el FanFest. Así es, obviamente, porque afuera, es igual del estadio, tanto hinchas rusos como otras de nacionalidades celebraron con total emoción la goleada, ¿no? Imagínate el anfitrión abriendo la fiesta con 5-0, imagínate lo que nos espera en el resto del Mundial. Vamos a ver el informe. Con los ojos del mundo puestos en Rusia, miles de aficionados vivieron con emoción la inauguración y el primer partido del Mundial de Fútbol, el primero que se disputa en Europa del Este. Con una breve pero intensa ceremonia presidida por el jefe del Kremlin, Vladimir Putin, que mostró una emoción contenida, la afición siguió cada detalle del inicio de la justa deportiva. De esta forma, Luzhniki, un estadio con capacidad para 81.000 espectadores, vistió sus mejores galas para abrir un torneo que echó a andar con el primer partido entre Rusia y Arabia Saudí, y en el cual los anfitriones se alzaron con la victoria de 4-0. En la ceremonia inaugural llamó la atención la ausencia de los líderes occidentales. Sin embargo, destacó la presencia de los mandatarios de Bolivia, Paraguay y Panamá, además de los dirigentes de países aliados del Kremlin y del príncipe saudí, al que Putin no dudó en consolar cuando los rusos abrieron el marcador. Aunque la cita mundialista se ha caracterizado por las estrictas medidas de seguridad, el despliegue policial ha pasado a un segundo plano ante los ritmos latinoamericanos, ya que fueron los aficionados peruanos, colombianos, mexicanos y argentinos los que animaron mayoritariamente la jornada. La euforia del fútbol también se replicó en distintas ciudades como San Petersburgo, Sochi o Kazán. En este último sitio, los aficionados disfrutaron además de una tarta tradicional gigante. Para esta edición del Mundial participan 32 equipos, con encuentros en 11 ciudades y 2 estadios en el país más grande del mundo. La algarabía, pues, ¿no? En las calles rusas, claro, en el FanFest, esta imagínate, zona especial para los hinchas allá en el Mundial. Pero justo hablando del Mundial, vamos a continuar con información, porque Portugal y España protagonizan el primer gran partido de este Mundial, ¿no? Así es. ¿Tienes algún favorito para ese partido? Yo igual, como lo habíamos comentado incluso con lo que había pasado ese terremoto en España, creo igual que España va a superar a Portugal. Yo creo igual, por muy poca diferencia, pero para mí España. Para mí, empate. Que también yo diría España o empate, pero no le auguro una victoria a Portugal. Yo la verdad es que Cristiano ya no confío en mundiales. El hombre no hace goles en mundiales por nada del mundo. Espero que me calle la boca, dice la productora, ¿no? Sí, espero que me calle la boca, es la verdad, pero... me parece que este equipo de Portugal es mucho más completo. Tiene a Cedric Suárez por banda derecha, nuevo. Uh-huh. Tiene a Rafael Guerreiro por banda izquierda, nuevo. Tiene quizás, lo que repite, es en el arco Rui Patricio, o que puede jugar también Anthony López, otro porterazo. Uh-huh. La defensa, Pepe y José Fonte, que han venido siendo la defensa de Portugal durante muchos años. El medio campo, João Mário o João Moutinho, y William Carvalho, que es el volante defensivo, ¿no? Puede jugar con João Mário o con João Moutinho. Pero por banda sí es nuevo este equipo de Portugal. Juega con Bernardo Silva, uh-huh, o juega o con Gonçalo Guedes, que es el jugador de Benfica que viene siendo revelación, o juega con Gelson Martins, que es jugador del Sporting de Lisboa, que está metiéndose unos partidazos cada que juega con Portugal. Ahora, la duda viene, y en Portugal criticaban bastante, que a Cristiano le gusta jugar mucho con Andrés Silva, mientras que en el último partido había jugado con Gonçalo Guedes. Cristiano no anotó gol, pero Gonçalo Guedes anotó 2 goles, un doblete. Entonces, por ahí es la duda de Fernando Santos de cara a este debut. Claro, si permite potenciar a Cristiano o si deja como el equipo ha estado funcionando. Y a mí me parece que debería dejarlo como ha estado funcionando, ¿no? Con Gonçalo Guedes y con Gelson Martins, que son 2 de los jugadores que
apuntan a ser revelación en este mundial. Ahora, del pero otro en lado, España también hay jugadores que apuntan a ser revelación, como es Asensio, que ya lo está, que ya lo ha venido demostrando en el Real Madrid, sí, y que para muchos va a ser el jugador revelación de este mundial. Ahora, habló Sergio Ramos en conferencia de prensa y había mencionado que, de hecho, él ya sabía, tenía conocimiento como capitán, que el técnico de España ya estaba en negociaciones con el Real Madrid, ¿no? Este cambio puede significar un golpe anímico, sí. ¿Cuánto? No sé. Es un equipo de jerarquía, es un equipo que ya tiene mucha experiencia en mundiales, ¿no? Sergio Ramos ya es campeón del mundo, Gerard Piqué es campeón del mundo, Andrés Iniesta es campeón del mundo, David Silva, está Busquets, también otro campeón del mundo, ¿no? Entonces yo no creo que este equipo de la selección de España vaya a desmoronarse psicológicamente. Exactamente, ¿no? Además yo también lo considero así, y sobre todo creo por cómo se han dado, pero por la firmeza que también ha mostrado igual la federación, firmeza y entre que ha sido pues también una lucha de egos entre el Real Madrid y la Federación Española, pero igual el equipo creo que eso también lo va a tomar como un aliciente para poder demostrarle, digamos, a España a lo que ellos han ido, ¿no? Y que no es solamente una cuestión del técnico. Ahora, la mano de Fernando Hierro va a tener que ser fundamental, quizás no tanto en el juego. España ya tiene un juego tan definido de tantos años que por ahí no creo que Fernando Hierro se anime a cambiar el sistema táctico. No, no hay forma una, creo. Día del Mundial no lo no, creo. No, para nada. Por ahí se había filtrado una lista de los posibles titulares por el diario AS y había mencionado que el único cambio sería Coque en lugar de Thiago Alcántara, ¿no? Thiago Alcántara saldría del equipo titular para que ingrese Coque, darle un poquito más de juego, un poquito más de salida también, ¿no? Porque recordemos que Thiago Alcántara es un poquito más ofensivo, ¿no? Exacto. Quizás por ahí para ayudar en la creación. Pero esperemos a este partido. ¿Qué es el partido de la fecha? Para el día de hoy a la 1:00 p.m. Así que vamos a ver, igual si esta vez también se vuelven a cumplir nuestros pronósticos y de todas maneras para esperando un triunfo de Perú para el día sábado. Por supuesto, pero ahora vamos a escuchar declaraciones de Sergio Ramos, quien afirmó que España debe estar a la altura para el debut ante Portugal. Cuanto antes estemos todos centrados en lo que tenemos que estar mucho mejor, pero como te he dicho, ¿no? la ilusión, la ambición no la va a cambiar nada ni nadie, ninguna decisión por encima. Como he dicho antes, de un país no puede estar ningún nombre propio, por muy importante que sea. Creo que debemos hacerlo así, esperemos estar a la altura de lo que nos corresponde y que no sea una excusa, ¿no? Lo que haya sucedido para que después el equipo se pueda escudar en algo, todo lo contrario, ¿no? Jugar, dejar al margen todo como hemos hecho y centrarnos en jugar al fútbol, que es lo que mejor sabemos. Esas eran las declaraciones pues de Sergio Ramos al costado de Fernando Hierro, el nuevo entrenador de España. Y por el otro lado, Julen Lopetegui ha sido presentado ya como entrenador del Real Madrid. Ha sido pues una presentación prácticamente improvisada y en tiempo récord para lo que va a ser esta nueva era de Lopetegui con hinchas y todo. Así que vamos a ver el informe. La vida de Julen Lopetegui cambió radicalmente en un par de días. Y tuvo un nuevo capítulo el jueves, al ser presentado como entrenador del Real Madrid por 3 temporadas. Ayer fue un día, posiblemente, desde la muerte de mi madre, el más triste de mi vida, pero hoy es el día más feliz de mi vida. Lopetegui comenzó esta semana como seleccionador de España, a punto de debutar en el Mundial. El martes se conoció que el Real Madrid lo contrató para después del evento. Pero un día después, la Federación Española lo cesó. El entrenador defendió su forma de proceder. El único motivo de decirlo y de sacarlo era ser honestos con todo el mundo, ser transparentes, porque sabíamos que lo otro, el ocultismo, nos iba a llevar a una situación absolutamente mala. Y además yo como entrenador no la quería. Y mis jugadores fueron también los que lo supieron en el momento, lo tienen que saber, lo asumieron fantásticamente. No hubo ningún problema, entrenaron fantásticamente. El técnico vasco vuelve al club que defendió como guardameta entre 1989 y 1991. Tendrá como desafío recuperar el trono de liga que esta temporada ganó el Barcelona y tratar de defender el tricampeonato en la Liga de Campeones. Bien, esta era la información entonces acerca de Julen Lopetegui, que dijo que pasó del peor día de su vida después de la muerte de su madre, ¿no? Había sido el peor día de su vida, el despido de la selección de España, al día más feliz de su vida, dirigir al primer equipo de Real Madrid, ha jugado por Real Madrid, ha jugado con el Real Madrid Castilla, ¿no? Y otra
Otra novedad ya para finalizar el programa es que Universitario de Deportes, pasamos al plano local, ¿no? No podemos dejar de lado el plano local porque igual siguen habiendo algunas novedades y en este caso es Universitario de Deportes que ha presentado a su nuevo técnico, que es Nicolás Córdoba, es el nuevo técnico del primer equipo de Universitario chileno, jugador de Colo-Colo, de algunos equipos, también seleccionado nacional de Chile, así que va a ser el nuevo entrenador ahora de Universitario de Deportes, ¿no? En medio de las noticias mundialistas se sigue preparando. Bien, con esta novedad entonces de Nicolás Córdoba, entrenador de Universitario de Deportes, nuevo entrenador de Universitario de Deportes, finalizamos el bloque deportivo aquí en los desayunos de Correo. Y UCI, esperemos reencontrarnos el día lunes con una gran victoria de la selección peruana que nos dé, de hecho, esta chance para clasificar, pues no, ¿no? La segunda ronda, porque Dinamarca es el rival directo. Claro, es el partido clave, ¿no? Además porque ya obviamente en la segunda fecha se va a jugar, hay que tener también en cuenta el resultado de Francia y Australia, uh-huh. Así que vamos y esperamos de todas maneras un triunfo peruano, yo por la mínima. Tú por la mínima, 1-0, sí, yo también por la mínima 1-0. ¿Nuestra productora qué dice? 1-0 también, dice nuestra productora, estamos todos de acuerdo, entonces no hay apuesta, no hay apuesta por esta vez porque nadie coincide en los resultados. Apuesta quién es el gol, dice, apuesta a saber, ¿quién es el gol? Ahorita no sabemos cómo está lo de Guerrero, pero yo creo que Guerrero, si es que Guerrero está del arranque, Guerrero hace un gol. ¿Y si entra orejas? Yo le voy a Farfán. Farfán, le voy a Farfán. Y la productora Flores. La productora está. Flores está. El que perfecto. Cuevita dice el que menos piensa, ¿no? Bueno, quien sea al final, que anoten por favor, goles y que nos den una alegría a todo el pueblo. Pero lo que esperamos una victoria, por supuesto. Nos reencontramos el día lunes con muchísima más información de este Mundial de Rusia 2018.